Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ya le adelantábamos, el atacante mexicano Ulises Dávila fue cedido al conjunto portugués del Vitória Setúbal por parte del Chelsea. El tapatío entrenó hoy por primera vez con su nuevo equipo bajo las órdenes del también nuevo estratega Bruno Ribeiro. Se espera que el futbolista tenga su debut el próximo domingo cuando el Vitória Setúbal se enfrente al Rio Ave por la fecha 18 de la Liga Portuguesa. Ulises Dávila vivirá una nueva aventura. Este día se entrenó como nuevo elemento el Vitória Setúbal de Portugal. Será el quinto club para el tapatío desde que fue comprado por el Chelsea en el 2011. Dávila espera que los 6 meses de pesadilla que pasó en el Tenerife, donde no tuvo minutos, queden rápidamente atrás, convirtiéndose en un futbolista importante del Vitória. A unas horas de confirmarse su préstamo, Ulises Dávila platicó en exclusiva con Grupo Imagen Multimedia. Contento de este nuevo reto, esta nueva oportunidad. Es una bonita oportunidad esta. Tanto me salió en Portugal, en primera división, y qué bueno que estoy contento y con muchas ganas de hacerlo muy bien. Pero existe una razón especial por la cual Dávila y el Chelsea decidieron que su destino fuera el Vitória. Tampoco estaban contentos como yo con lo que pasó en Tenerife, y entonces cuando supieron ellos lo de Vitória, que les empezaron a llamar, me dijeron que les pareció una propuesta interesante. Ulises Dávila no es ajeno al momento crítico que vive su ex equipo, las Chivas, pero confesó que hace poco tiempo los desairó. Es mi equipo y obviamente fue difícil decir que no a Chivas, pero lo que bueno, les comenté que yo tenía unos objetivos también profesionales y que quería cumplirlos, quería cumplir mi plazo en Europa, tratar de hacerlo de la mejor manera y tratar de crear una carrera larga acá. Informó para Grupo Imagen Multimedia, Roberto López Olvera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.